¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión y a todos los que sintonizan Agenda Universitaria? Para conocer la mejor información que se suscita dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Durante un tiempo, adaptados a las circunstancias, llevamos un pedacito de la UCSG hasta sus hogares, conociendo historias de autoridades, docentes, estudiantes, graduados de nuestra institución. En esta ocasión, volvemos a ustedes ya desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para que puedan conocer todo lo que se suscita acá en su institución. Y hablando de ello, regresan también los eventos. Acompáñenme a conocer cómo fue la visita protocolaria del embajador de Indonesia a la UCSG. El rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Dr. Walter Mera, recibió la visita protocolaria del embajador de la República de Indonesia. Is able to, how do I say, to educate and then becoming the graduate of the alumni of so many important person Ecuador. Buscar la colaboración entre ambos países, la cooperación en líneas educativas, presentar programas en los que se beneficien estudiantes de ambas instituciones y buscar las fortalezas de cada país para ser incentivadas y mejorar la calidad de estudio. La UCSG forma lazos de cordialidad en beneficio de su comunidad y se sustenta con su excelencia académica. Esta visita protocolaria por parte del embajador de Indonesia nos abre nuevas oportunidades de manera internacional para cada uno de los que forman parte de la comunidad universitaria de la UCSG. En esta ocasión también vamos a conocer que existen nuevas autoridades en la Unidad Educativa Santiago Mayor. A continuación, acompáñenme a ver la nota que producción preparó. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita del nuevo rector de la Unidad Educativa Santiago Mayor. El beneficio para los estudiantes de la Unidad Educativa es obviamente todo lo que tiene que ver con el rediseño y el incremento de los diferentes procesos y desarrollos académicos de la Unidad Educativa para potenciar las actividades y potenciar los procesos académicos dentro del establecimiento. Donde además se dio a conocer las mejoras que se van a realizar dentro de la Unidad Educativa Santiago Mayor, con el fin de trabajar en conjunto con la UCSG. Nuestra institución fomentando la educación y cumpliendo con su responsabilidad social y académica. Y así es, cumpliendo con la responsabilidad social, también damos la bienvenida entonces al nuevo rector de la Unidad Educativa Santiago Mayor y le deseamos los mejores éxitos en su nueva gestión. El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria de la concejala Luzmila Nicolalde. A continuación, veamos la nota. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria por parte de la concejala de Guayaquil, Luzmila Nicolalde. Se trataron temas relacionados con la agenda concejal, la juventud y la niñez, y su participación ciudadana, la vulneración de derechos, la prevención de embarazos adolescentes y que nuestros miembros estudiantiles también sean parte de las capacitaciones. Llegar a acuerdos donde podamos desarrollar los diferentes proyectos que nosotros tenemos. Nosotros como universidad podemos apoyar a la comunidad en proyectos específicos de prácticas preprofesionales y en proyectos de investigación. La UCSG construye vínculos con distintas entidades con el objetivo de ampliar sus posibilidades en beneficio de su comunidad universitaria y aportar a la comunidad en general. Y así la UCSG amplía sus oportunidades a lo largo de todas estas visitas protocolarias que se reciben en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, todo en beneficio de su comunidad universitaria. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en su informativo Agenda Universitaria. Thank you.
continuamos con su informativo Agenda Universitaria y seguimos conociendo detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y qué mejor manera que conocer sobre nuestra institución que conversando con los graduados de ella. En esta ocasión me encuentro con la ingeniera Cintia Martínez, graduada de la carrera de agropecuaria. Ella nos va a comentar acerca de su agroemprendimiento denominado La Doña, que es un rompope. ¿Cómo está, ingeniera? Muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Ingeniera, coménteme un poquito acerca de su emprendimiento. Sé que se llama La Doña. ¿De dónde viene la idea de sacar un rompope? Y sé que tiene algo especial también. Claro, lo especial del rompope La Doña es que no tiene huevo, no es elaborado con huevo. Perfecto. Sí, decidimos hacer este emprendimiento. Bueno, decidí hacerlo porque hay muchas personas que dicen no quiero consumir rompope porque sabe a huevo. Claro. O les hace daño. Entonces hay problemas digestivos. Entonces dije, ¿por qué un rompope, un producto que les gusta a muchas personas, uh-huh, que se disfruta en diciembre, ¿por qué no todo el mundo podemos consumirlo? Tiene que haber una manera en que todo el mundo diga qué rico rompope. Pues bueno, se decidió hacer este rompope sin huevo y lo consumen todas las personas, lo pueden consumir todas las personas. Y lo hacemos todo el año, no solo perfecto, en diciembre. Y además hacemos presentaciones sin alcohol, bajo pedido, para los niños. Porque en ocasiones hay reuniones familiares y los niños desean consumir rompope y no se les puede dar. Entonces, por esta razón, también hacemos rompope sin alcohol. Ingeniera, ¿y cómo reemplazan entonces el componente del huevo que sé que les da como la textura tal vez al rompope? No soy muy buena cocinando, pero bueno, en este caso, ¿cómo reemplazaría los ingredientes que vendría a ser el huevo en su rompope? Bueno, en este caso igual usamos leche condensada, que igual le da la textura a este producto. Leche condensada. Leche condensada. Cuénteme un poquito, porque sé que también estuvieron presentes en la Feria Raíces. ¿Cómo fue esta experiencia de presentar también el rompope y compartir? Porque estuvieron presentes en el stand de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, fue una experiencia muy increíble. Nos dimos a conocer el producto y además no solo estuve yo. Estuvimos más graduados y personas que están por graduarse que ya tienen su producto elaborado, su empresa como tal. Entonces pudimos dar a conocer, pudimos hacer las ventas de nuestro producto, muy buena aceptación. ¿Qué tipo de conocimientos también fueron impartidos acá en su alma mater para que usted pueda finalmente desarrollar un emprendimiento que se comienza desde cero y finalmente para llegar al producto final? Bueno, en este caso yo soy ingeniera agropecuaria con mención en gestión empresarial agropecuaria. Ah, perfecto. Entonces, en este caso nos dieron muchas bases para hacer una empresa, administrar la empresa y por qué no hacer tu emprendimiento. Siempre tuvimos proyectos como tal, materias proyectos, para que nosotros elaboremos nuestras empresas o nuestros proyectos como tal. Pero sí, muy orgullosa de ser USGS porque es lo mejor. Me ha sido muy buena acogida, fue lo mejor que pude haber escogido, haber estudiado aquí en la universidad. Perfecto, y qué bonito también poder escuchar entonces acerca de su experiencia. Muchas de las personas que tal vez quieran estudiar este tipo de carreras y sepan qué oportunidades se pueden dar. Redes sociales para poder conseguir los rompopes y tal vez yo también quiero adquirir uno, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales, Instagram o Facebook como La Dona Rompope. Y además nos puedes al número celular 0999-301854. Muchísimas gracias entonces, ingeniera. Ya tenemos el dato si ustedes quieren también tener su rompope en casa, casero, ¿no? Exacto, 100% artesanal. Perfecto, rompope artesanal, qué mejor manera también de disfrutar las fiestas que ya se viene para todos aquellos que les gusta el rompope, para que puedan adquirirlo y tenerlo en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con esta información, amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria.
Continuamos con su informativo Agenda Universitaria y seguimos conociendo sobre la UCSG en esta ocasión. Me acompaña Luis Castro. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería Agropecuaria y nos muestra su agroemprendimiento Banana House. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Muy amable por recibirnos aquí al emprendimiento Banana House. Mi nombre es Luis Castro. Sí. Coméntame un poquito acerca de Banana House, de qué se trata y cuál es el producto que tú ofreces. Ok, Banana House en sí es un pan artesanal de banana, hecho obviamente como materia prima con banana, harina de trigo y netamente endulzado con la banana. Ya, okay. Es un emprendimiento que lo tengo a raíz del 2018, lo hice con mi novia Cristina, fue una idea de ella y avanzamos con el emprendimiento. Lo lanzamos aquí en la Facultad de Técnica y ahí emprendimos en toda la universidad. Así nos vamos a conocer. ¿Cómo así te animaste también a ponerle nombre a tu emprendimiento, a finalmente organizar todo para que sea un producto y poder ponerlo también a la venta de otras personas? Claro, mira, te comento. Todo comenzó así mismo en el año 2018. Yo fui un día a visitar a mi novia y ella me ofreció el pan. Entonces yo dije, bueno, está muy rico. Okay. Y le dije, ok, ¿sabes qué? ¿Qué tal si comenzamos a emprender? Comenzamos a vender el producto. Y ella me dijo, está bien. Compartimos la idea, comenzó a hacer panes y yo comencé a probarlo en mi facultad. Okay. Venían compañeros, amigos de mis amigos de otras facultades y también me compraban. Entonces habían ocasiones en que yo estaba caminando en otra facultad y me preguntaban por el pan. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, que me ocurrió la idea. ¿Sabes qué? Voy a comenzar a ofrecer en otras facultades. Y así fue, como cuando comencé con el pan, sí. Qué bonito también que el emprendimiento se regara por toda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Podríamos decir que tal vez fue como el inicio de todos tus primeros consumidores. Sí. Ahora cuéntame también, ¿por qué te animas estando todavía en la facultad? Sé que eres estudiante, sí. Y el poder tener la oportunidad de poder difundir tu producto siendo todavía estudiante, claro. ¿De qué manera te ayuda el todavía tener estos conocimientos y estar cerca de tus profesores, que tal vez te pueden dar alguna guía o algún apoyo? Claro, sí, o sea, yo netamente comencé así en la facultad. Los profesores, ¿para qué? Me han apoyado full, porque yo también les he ofrecido el pan y les encanta. ¿Para qué? Y así mismo fue con la ayuda del el ingeniero Alfonso Cufo. Él me dijo, ¿sabes qué, Luis? Vamos dándole. Y así él me apoyó también, incluyéndome en ciertas ferias. Por ejemplo, la última fue la feria ganadera. Correcto. Ayer fue el último día que terminamos vendiendo el producto. Y fue un éxito. Caí limpia, como se dice. Cuéntame la experiencia sobre la feria ganadera, el poder también dar tu producto y que otras personas fuera de tu facultad y fuera de la universidad tengan la oportunidad de probarlo. Claro, o sea, la feria ganadera, como te comenté, fue un éxito, pero una anécdota muy importante de esto fue que todo comenzó en la universidad, vino la pandemia y ahí fue que me bloqueé para vender el pan aquí, seguir con el emprendimiento, pero no me quedé, entonces ahí fue que inicié con mis redes sociales. Y todo esto, y ahí fue que tuve un margen de atención al público y comencé a emprender mediante deliveries y así comercialicé mi producto en toda la pandemia y fue el boom de mi producto. Y, sé sí, también que en la universidad les dan las bases para poder crear los productos, uh-huh. Ver la manera de explotar obviamente la materia prima y poder hacer la producto final. Uh-huh. En este caso, ¿cómo te manejas con las ventas? ¿Cómo tienes también este apoyo de saber cómo manejar las redes sociales y poder hacer que tu producto sea conocido? Claro, yo comencé yo solo manejando las redes, okay. Pero más adelante conocí mucha gente, amigos de mis amigos, amigos de mi novia, y ellos me apoyaron. Tengo muchos amigos que tienen marketing digital, claro. Todo este tema, y me han apoyado full con el tema de las redes, eso sí. Cuéntame un poquito acerca del pan de banano. Sé que tiene algunos ingredientes, acá sí. Lo estoy viendo y déjame decirte que se ve riquísimo. Sí, ¿qué nomás tiene? ¿Cómo está compuesto? Como te digo, es a base de banano, harina. Okay. La receta es secreta, okay, obviamente. Ok, es secreta. Sí, y... tiene muchos toppings. Prácticamente siempre los toppings son frutos secos. Okay. Arándanos, nueces, almendras, pistachos y lo que ustedes quieran, en realidad. Yo me baso en eso. ¿Qué hace a Banana House diferente de otro tipo de pan de banano que tal vez puedan ofrecer en el mercado? Netamente
el sabor. O sea, uno lo prueba y compara con otros productos en el mercado y se da cuenta. ¿Y tú te das cuenta? Claro, uno se da cuenta enseguida. Cuéntame un poquito acerca de tu carrera. Sé que también, bueno, tal vez cuando iniciaste, no sé si tenías otros planes de dedicarte a algo más y Banana House fue como algo que apareció en el camino. Claro, o sea, netamente yo me dedico en mi carrera, yo sí la manejo en el tema de acuacultura. Yo okay. tengo un laboratorio de larvas en Manabí, pero este emprendimiento, la verdad, lo tengo, como te digo, desde el 2018 y no lo he dejado. Entonces es algo que siempre me ha producido, siempre me ha dado algo de ingresos y es muy bueno, ¿para qué? Me parece interesante también porque algunos chicos que tal vez recién están iniciando en la carrera, y yo estaba revisando por ahí información que me daban, han de decir, bueno, tú te dedicas a algo, pero también tienes tu emprendimiento y como que tienes un sustento aparte. Claro. Cuéntame acerca de tu carrera en particular, me cuentas que tienes cierto lugar allá en Manabí. ¿De qué se trata un poquito? Ah, ya, ok. Mi carrera es ingeniería agropecuaria. Uh-huh. Ya, y lo que vemos ahí es agricultura, ganadería y pesca, acuacultura. Claro. Entonces, de ahí se basa, un poco se enlaza con lo que es mi trabajo. Entonces, yo tengo un laboratorio de larvas de camarón. Entonces, ahí comienza el proceso para la venta y comercializarlo a las camaroneras. Y ahí es un círculo redondo. De las camaroneras pasan a las empacadoras y ahí se exporta el camarón. Entonces, somos parte del círculo. Perfecto, y antes de finalizar entonces, para que dejen las redes sociales de Banana House y también puedan adquirir este producto. Ok, me pueden ubicar en Instagram o en Facebook, en estas son las redes sociales, arroba bananahouse-s en Instagram y bananahouse-s en Facebook. Y mi número de teléfono también, hago pedidos, recepto los pedidos, 096-86-83-422. Sin duda una gran oportunidad también el poder vivir tu carrera y al mismo tiempo hacer algo que te gusta. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Luis. Ha sido un total gusto poder conocer sobre Banana House. Ok, gracias a ustedes, gracias a Agenda Universitaria por recibirme y espero que hagan sus pedidos y prueben el producto que es delicioso, no se van a arrepentir. Perfecto. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la sintonía de su canal universitario.